Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7:01 a.m, 23 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, que es una producción fruto de una alianza entre estacionpacifico.com y Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es miércoles, ya es miércoles, es 5 de agosto de este 2020, de este complicado 2020, y saludamos a quienes nos escuchan en los 5 municipios de la zona metropolitana, en la capital colimense: Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala, y hasta en Coquimatlán, que nos escuchan a través del 98.9, y saludamos también a quienes nos sintonizan a través del 105.3, Max 105.3, allá en el Valle de Tecomán. Y obviamente también saludamos a quienes a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Facebook de Estación Pacífico, nos siguen por esa vía que en esta ocasión tenemos algunos problemitas técnicos y estamos tratando de solventarlos. Comenzamos la transmisión no con toda la producción vía Facebook que les tenemos acostumbrados, pero bueno, estamos intentando solventar para que nos puedan escuchar esta mañana, en la que les reitero nuestro agradecimiento porque nos estén acompañando, porque con esa compañía ustedes nos estén reiterando su confianza y su preferencia, y nosotros esperamos esta mañana de miércoles corresponder no solamente con mucha información útil para todos ustedes, sino con un trabajo serio en lo periodístico, riguroso, contextualizado, escuchando la pluralidad de las voces que conforman la realidad colimense. ¿De qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué temas hay en el menú de este día? Bueno, vamos a platicarles, por un lado, de la actualización de casos de COVID, de un esfuerzo en términos normativos, legislativos, que ha emprendido el Ejecutivo Estatal para el uso del cubrebocas. Muy necesario uso de cubrebocas, pero bueno, creo que se valen los puntos de vista diversos sobre quererlo imponer a través de una ley. Se ha presentado una iniciativa de ley de la cual estaremos conversando, de eso les vamos a platicar ampliamente. Obviamente también la actualización de casos en lo nacional y en lo local, que bueno, se dieron una cantidad importante de fallecimientos en las últimas 24 horas en nuestro país y en nuestro estado. En cuanto a número de casos, estamos lejos de las cifras récord, que sigue siendo 98 nuevos casos. En la noche de ayer se anunciaron 39 casos positivos nuevos, y bueno, tendremos todo el detalle que ha compartido la autoridad sanitaria al respecto. En otros temas fuera de la pandemia, vamos a platicarles que se interpuso una acción, un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema de la deuda. 8 diputados de la legislatura firmaron esta acción de inconstitucionalidad, y les vamos a contar los dilemas jurídicos que hay al respecto, el que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no me equivoco es el artículo 115, que norma las acciones de inconstitucionalidad, que las regula y que establece quiénes pueden interponerlas, y entre ellos les da facultades a las legislaturas locales, pero pide un tercio de las legislaturas locales. Y esto tiene cierta lógica, porque pues se requieren 2/3 de las legislaturas locales normalmente para una reforma constitucional, y es más o menos la proporción pues que se marca en la Constitución Federal para poder iniciar una acción que busque evaluar si es constitucional o no una norma que se haya
elaborado en el ámbito local, que es un tercio de 25, 8.33. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, de eso también estaremos platicando, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad, que es el último recurso que tenían los diputados que están en contra de cómo se procedió con el tema del crédito. Supongo que había otras vías jurídicas, relacionadas con lo procedimental, más allá de si el decreto es constitucional o no. Me parece que podía haber otras vías jurídicas, pero ya estaremos platicando a profundidad al respecto. Les contaremos quiénes son los 8 diputadas y diputados que firmaron esta acción de inconstitucionalidad y bueno, obviamente ustedes pueden sospechar que estarán pues principalmente los diputados que no votaron a favor, ¿no? Que no es requisito, ¿eh? Se puede haber votado a favor de una ley y luego firmar para considerarla inconstitucional. Así pasó con la ley de movilidad con algunos diputados panistas en la legislatura pasada. Que yo no sé con qué cara se hace eso, ¿verdad? Pero bueno, pues así los incentivos, ¿no? Para algo. Apruebas algo, levantas la mano, dejas registro en las transmisiones de video de las sesiones del Congreso. Y luego firmas para decir que lo que tú aprobaste es inconstitucional. ¡Ups! No me había dado cuenta. Estamos violentando la Constitución con esta ley. Pero bueno, vamos a platicar de eso. En cuanto a entrevistas, ¿qué tenemos? Bueno, en lo internacional les platicaremos también lo que sucedió allá en Beirut, la capital del Líbano. Imágenes espeluznantes de una explosión en el puerto de Beirut que ha dejado al menos una centena de muertos. Que ha dejado cientos de heridos y que hay mucha confusión de qué fue lo que originó esta explosión en un depósito de armamento y demás. Estaremos contándoles los detalles que reporta la prensa internacional al respecto, los medios más prestigiados, para contarles pues esta historia y poder reponer un poco de contexto a esos videos que ustedes han visto, que son realmente terroríficos, apocalípticos, ¿no? Que aparecería pues una explosión de una magnitud mayor. En Estados Unidos lo están tomando como la posibilidad de un ataque. Desde el Líbano no se ha pronunciado nadie al respecto como por esta hipótesis, y bueno, les contaremos lo que se sabe de esto, se los estaremos platicando. En cuanto a entrevistas, por ahí de las 7:45 de la mañana conversaremos con la directora del Instituto de Atención a los Adultos en Plenitud, el IAP, Blanca Estela Acevedo, que nos va a platicar sobre algunas actividades que están organizando durante el mes de agosto con los adultos mayores. Ya les platicaremos de qué naturaleza de actividades, porque obviamente estamos en medio de esta pandemia. Por ahí de las 8:05 de la mañana conversaremos vía telefónica con Luis Javier Ciordia, él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos aquí en Colima, la Canaco Servitur Colima, y con él vamos a charlar sobre diversas estrategias que están ejerciendo para apoyar a sus agremiados, para apoyar a las empresas que comercian en Colima en este contexto de pandemia. Y obviamente también vamos a platicar de cómo han percibido tanto las indicaciones de los 3 órdenes de gobierno, de cómo, en qué momento sí operar, quiénes sí, quiénes no, y de cómo le está yendo, ¿no?, a sus agremiados, pues a los comerciantes de Colima. De eso estaremos conversando con el presidente de Canaco Colima. Y por ahí de las 8:40 de la mañana vamos a presentarles la tercera parte de esta charla con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, y dejamos lo mejor para el final. Es la parte de la conversación en donde Roy Campos analiza con nosotros Colima y el 2021, la elección de gobernador. ¿Hay más posibilidades de continuidad o de alternancia en términos partidistas en el estado de Colima? Les compartiremos
la visión de Roy Campos y de Consulta Mitofsky. Les compartiremos las mediciones que tiene Consulta Mitofsky de preferencias partidistas. No han medido escenarios, ¿no?, careos entre aspirantes, pero sí preferencias partidistas y cómo relaciona esas preferencias partidistas con la pregunta anterior, alternancia o continuidad, y también la lectura que hace tanto de los personajes que pudieran tener opción en su visión, aunque no tiene mediciones al respecto, pero tiene un tremendo olfato para entender los asuntos políticos y de opinión pública, Roy Campos, con mucho tiempo midiendo opinión pública en nuestro país. Y obviamente también charlamos con él respecto a las posibilidades de alianzas y la definición de candidaturas en esas alianzas, que es otro de los temas pues que mucho se ha discutido aquí en el ámbito local. ¿Cómo cree que en las coaliciones, sobre todo en la que se haga alrededor de Morena, el partido que está en el gobierno de México, cómo cree que se van a definir esas candidaturas? ¿Se le puede ceder una candidatura al Partido Verde, al Partido del Trabajo, como son pues la estrategia y la esperanza de algunos de los actores, personajes políticos locales que buscan bueno, ser aliados, o que entienden que los partidos en los que están serán aliados de Morena en el 2021? ¿Cómo se van a definir esas candidaturas? Pues es parte de lo que también conversamos. Es una conversación que estoy convencido que les resultará interesante y que vamos a bueno, compartir con ustedes despuesito de las 8:40 de la mañana. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros tanto en Facebook, en esta transmisión de Estación Pacífico vía Facebook, ahí en los comentarios. Nosotros los leemos y se los abordaremos en el momento que sea oportuno. Y también vía WhatsApp se pueden comunicar con nosotros en el 312-171-0598, 312-171-0598. Por ahí, bueno, en el formato que quieran comunicarse, a excepción de llamadas, 312-171-0598 también es la vía. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, 23 grados centígrados, hacemos una pausa y comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Que gusten, es aquí bien recibido. También cualquier crítica, obviamente, somos abiertos a la crítica, tolerantes a la crítica, no tenemos la piel delgada, así es que con sinceridad los comentarios que nos quieran hacer son bien recibidos y serán adecuadamente procesados por bueno, el equipo que hace posible este programa. Siguiendo con información en el ámbito local, 8 diputados locales firmaron una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto, en contra del decreto con el cual el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal contratar uno o varios créditos de largo plazo por hasta 740 millones de pesos. La diputada Claudia Aguirre, integrante de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, publicó el día de ayer un video en su cuenta de Facebook donde afirma y muestra un documento y afirma pues que este documento es el que entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este documento, aseguró, tiene el respaldo de sus compañeros de bancada, Vladimir Parra, Araceli García Muro, Blanca Livier Rodríguez, Arturo García Arias y Rogelio Salinas, es decir, 6 diputados de Morena. Además, las legisladoras del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández y Mayra Villalbazo. Obviamente, estos 8 diputados no votaron a favor de la autorización del crédito, ninguno de estos 8 diputados. Solo consiguieron estas 8 firmas, y con estas 8 firmas presentaron este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que la solicitud de autorización del crédito por parte del gobierno del Estado
pues se argumentó que estos recursos serían utilizados para tres proyectos de inversión. Esta autorización se dio el 7 de julio pasado con el voto a favor de 15 diputados locales presentes en una sesión que fue realizada en una sede alterna nombrada para este propósito en una sesión virtual que no estuvo pues exenta de polémica, ¿no? Esta sesión virtual, la sesión en la que se terminó aprobando en esta sede alterna fue un auditorio de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del gobierno del estado. El decreto aprobado fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el día 9 de julio. Y hay que recordar que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues establece varias cosas. Por un lado, que se tienen 30 días naturales a partir de la publicación de un decreto o de una ley para poder interponer un recurso de acción de inconstitucionalidad. También establece quiénes lo pueden interponer y bueno, da distintas alternativas y habla de un tercio de alguna de las cámaras federales, habla también de otros actores que pueden interponer estos recursos, y en el caso del ámbito legislativo local establece que el equivalente al 33%, a un tercio, de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas que, bueno, en las que se haya avalado la propia acción que se quiere controvertir. El equivalente al 33% pueden promover una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por la propia legislatura local. Habría que recordar que en el caso de Colima, el Congreso está conformado por 25 diputadas y diputados, por lo que un tercio, pues es 8.33. Eso es un tercio de la legislatura, 8.33 diputados. Y como no hay medios diputados ni tercio de diputados, bueno, sí hay, ¿no? O sea, en la práctica, en la eficiencia legislativa, pues si yo les contara, ¿no? O sea, si revisamos los números de uno y sus participaciones y sus dichos y la calidad de su trabajo, pues yo creo que algunos ciudadanos sí evaluarán que sí hay medios diputados y tercios de diputados. Pero la verdad es que para estos propósitos, pues hay diputados completos, ¿no? Hay diputados completos. Entonces, el problema es este. Ellos están interpretando, y entiendo que hay un análisis jurídico para interpretar que con 8 ya se llegó al tercio, porque 8.33 pues baja a 8. En la práctica del pasado, siempre que se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, ha tenido la firma de al menos 9 diputados. Más allá de lo que yo piense del crédito y de esta acción de inconstitucionalidad, mi lectura es que esta acción de inconstitucionalidad va a ser desechada por improcedente por la cantidad de firmas. Eso es lo que yo leo de leer el artículo 105 de la Constitución. Eso es lo que yo entiendo. Pero habrá que esperar. Hay una lectura de los asesores jurídicos de estos diputados en donde creen, y supongo que así en el propio recurso lo habrán documentado, que vamos a buscar obtener ese recurso para entender la argumentación jurídica de por qué con 8 firmas. Simplemente les digo mi lectura del artículo 105 de la Constitución. Para mí, 8 diputados no es un tercio de la legislatura. 8 diputados es menos de un tercio de la legislatura. Eso en aritmética simple. ¿Cómo se va a interpretar la cuestión de los decimales? Pues la práctica común, no sé si hay resoluciones al respecto, no sé si alguien lo ha controvertido o no, me declaro ignorante al respecto. La práctica común en todo el país era que siempre que hay decimales en un cálculo de interpretación de un artículo constitucional, se tiene que ir para arriba en el número de diputados requeridos. Esa es la práctica común. Si hay interpretaciones, si hay alguna resolución en algún ámbito, en otro sentido,
pues eso lo desconozco, pero le estaremos dando seguimiento al tema. El otro asunto que era crucial, pues, era lo de los 30 días naturales. Y el 9 de julio fue cuando se publicó en el periódico oficial El Estado de Colima el decreto con la autorización para solicitar créditos. 9 de julio, 30 días naturales, el último día era el 8 de agosto para que esto pudiera interponerse, todavía tenían unos días más. Hay que resaltar también quienes no votaron, nadie de los que firmaron la acción de inconstitucionalidad, votó a favor del crédito. Pero sí hay gente que no votó a favor del crédito porque no estuvo presente, que no está firmando la acción de inconstitucionalidad. Carlos César Farías. ¿Quién más? Carlos César Farías y Ana Sánchez Landa. Son los dos personajes que no votaron a favor del crédito y que no están firmando la acción de inconstitucionalidad. No opino más, ustedes interpreten. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación, el WhatsApp 312-171-0598, también a través de la transmisión en Facebook, que ya la hemos retomado de manera adecuada, con todo, con las cámaras que normalmente hacemos, porque empezamos con algunos problemitas en la transmisión de Facebook, pero ya hemos restablecido la misma. Y bueno, también nos siguen escuchando en 98.9 en toda la zona metropolitana de la capital colimense y en el 105.3 allá en Tecomán. Y cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos, saludo a través de la línea telefónica a Blanca Estela Acevedo. Ella es directora del Instituto de Atención a los Adultos Mayores. ¿Se llama YAP o YAM? Blanca Estela Acevedo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo a ti y también a todas las personas que nos están escuchando, y de una manera muy especial quiero saludar a todas las personas adultas mayores, que hoy es el mes de agosto, pues es el mes del adulto mayor. Y el año pasado estuvimos festejando en cada uno de los municipios, llevándoles algunos juegos, música, comida, estuvimos muy contentos con ellos, pero hoy vamos a festejar desde casa. Y me preguntabas que si cómo se llama YAM, es Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Ah, ya, se cambió el nombre de YAP a YAM. Así es. ¿Y cómo va a ser esto? Entiendo que era un mes importante en años anteriores, como ya nos relatabas, pues se podían hacer actividades presenciales. En este contexto de pandemia del COVID-19, siendo los adultos mayores una de las de los grupos de mayor vulnerabilidad, pues cómo van a tratar de celebrarlos y qué tipo de actividades van a tener, cuéntanos. Así es, pues fíjate que no quisimos pasar desapercibido el mes de agosto y dijimos vamos a festejar desde casa. Ahorita que todos los adultos estamos en casita, pues hay que también festejar ahí con ellos. Vamos a hacer a través de las redes sociales, es bien importante que nos sigan en la página del Facebook, que es Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. El día de hoy, a las 6 de la tarde, va a empezar una conferencia que sé que les va a ayudar muchísimo, se llama La Nutrición y el Desarrollo del Cerebro. Y yo les decía que muchos de los adultos pues no estamos en el Facebook, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí, es bien importante que ellos les digan, a ver abuelito, a ver mamá, está una conferencia muy importante para ti, vente para que la veas, yo te presto mi celular, la tablet o la computadora, y los que hasta la pueden escuchar, yo sé que les va a ayudar muchísimo. Es impartida por el maestro Fausto Delgado, el año pasado él nos estuvo apoyando con algunas conferencias, pero a través de las redes sociales. Y para el día de mañana traemos también otra conferencia, es también impartida a las 6 de la tarde, se llama Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y el día viernes también tenemos otra conferencia a las 11 de la mañana, que es lo del COVID, cómo prevenir a nuestros adultos mayores. Lo que pasa que ya, pues, como tú lo decías de un principio, es el sector más vulnerable y hay que estar diciéndole pues cuáles son las indicaciones para que este sector no se nos vaya a enfermar.
Y fíjate que también, pues todos los días vamos a tener conferencias, el lunes iniciamos con otra conferencia, pero también traemos concursos, y aquí, pues como estamos en casa, es bien importante, pues que los hijos, los nietos, participen, jueguen con nuestros adultos, y el primer concurso se llama Los Años Cuentan, es decir, ellos van a tomar una fotografía al adulto, ya sea que esté leyendo el periódico, que esté leyendo algún libro, y hay que subirlo a la página del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, y el primer lugar se va a llevar $5,000, segundo lugar $3,000, y el tercer lugar $1,000. ¿Qué es lo que se va a evaluar en estas fotografías? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué tipo de foto tiene que ser? Tiene que ser una fotografía donde el adulto esté haciendo alguna actividad, pero que no esté posando, sino que el nieto lo agarre o el hijo lo agarre desprevenido, y la mejor fotografía que él quiera subir a las redes sociales, esa es la que va a subir, pero ¿quién va a calificar? Va a calificar el mismo público. La fotografía que tenga más like, ese es el que va a ganar, y los premios los vamos a dar hasta el día 27 de agosto. Está otro concurso que, pues, también yo el año pasado, como estuve en todos los municipios, miré pues que había mucho talento en nuestros adultos, hay muchos adultos que les gusta cantar, bailar, y pues ahorita que estamos en casa, pues no hay que ponernos tristes, hay que poner música, cantar, y que también nuestros hijos nos graben, y también un pedacito de canción, bailando, hay que subirla a las redes sociales, y también quien tenga más like, ese es el que va a ganar primer lugar de la misma cantidad, 5,000, 3,000 y 1,000. Y también traemos otro concurso, traemos 4 concursos, van a ser la receta de la abuelita. Después de que capturemos todas las recetas de nuestras abuelitas, porque yo lo decía, nuestras abuelitas cocinan riquísimo, y es bien importante rescatar esas recetas, y todas las personas que participen, les vamos a dar un libro para que compartan las recetas de las otras abuelitas. Y también la mejor receta, la que gane, también se va a llevar sus premios. Y traemos otro concurso que se llama Cuéntame tus recuerdos. Es decir, por eso que estamos pues ahí en casa, es bien importante que nosotros les digamos a nuestros hijos cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra juventud, porque ahorita pues es muy diferente la niñez de cuando nosotros éramos adultos cuando éramos niños a ahorita en la actualidad. Ahorita la verdad muchos de nuestros hijos están muy pegados en las redes sociales, más porque no van a la escuela, lo digo porque yo tengo un hijo y se la pasa pegado en las redes sociales, y yo creo que muchos de nuestros hijos así están ahí, y es bien importante que nuestros hijos, pues nuestros adultos, les cuenten sus recuerdos, cómo fue su infancia, cómo enamoraron a su abuelita, a su mamá, que ellos sepan todas esas historias. Hay muchas historias muy importantes aquí en el estado de Colima, y que graben 5 minutos también y lo subamos a las redes sociales, y quien tenga más likes, ese va a ser el ganador. O sea, son concursos muy democráticos, ¿no? El público decide. El público decide, exacto. Pues si yo quiero, si yo subo la receta, pues entonces yo lo comparto con mis familias o con mis amigos para que a esa receta le den like. Blanca Estela, una duda. A ver, nos decías, tienen que apoyar los hijos o los nietos, ¿no? Porque la mayoría de los adultos mayores, hay algunos que sí, ¿no? Y no se me ofendan los que sí, porque hay algunos muy hábiles para las redes sociales y hay muchas abuelitas que están metidazas en el Facebook. Pero hay algunas que no. Para esas abuelitas y abuelitos que no están en el Facebook y que les van a ayudar sus hijos o sus nietos, para entender bien, el concurso y los premios va para el adulto mayor que aparezca en esas fotos, en esos videos, que cuenten esas anécdotas o que compartan esas recetas, no para el nieto o el hijo que le ayudó. Ah, no, es para el adulto. Sí, porque no vaya a ser que se lo entrego al usuario, porque tal vez usan el usuario de Facebook del hijo del nieto, ¿no? Y que el hijo o el nieto gandalla vaya a querer quedarse el premio. No, los premios pues son para los adultos mayores. Ah, qué bueno, que se le ponga ese
ese candado, ¿no? Entonces, sí. Hay estos cuatro concursos, hay una serie de conferencias para la gente que tienen la información sobre las conferencias en la página del propio instituto en Facebook, o dónde pueden la gente que nos haya escuchado y que quiera participar en tanto en los concursos como en las conferencias. ¿Dónde tienen toda la información de esto? Es en la página del instituto. Es importante que nos sigan en las redes sociales, nomás pongan Instituto para la Atención de los Adultos Mayores y le empiecen a dar like. Decía que hoy empezamos a las 6 de la tarde, y también fíjate que vamos a tener una actividad física ahí para también que estemos en movimiento nuestros adultos, pero va a ser hasta el día 26, miércoles. Así que es bien importante que nos vengan siguiendo en la página, porque allí todos los días vamos a tener diferentes actividades. Te decía que hay muchas conferencias que son bien importantes para ellos, como por ejemplo está una que solamente la digo así, cómo vivo en mi vejez, o sea, y son personas, pues son doctores los que van a estar exponiendo estas conferencias, por eso es bien importante que escuchen estas conferencias, yo sé que les va a ayudar de mucho, y que también pues estamos a la orden. También quiero decirte que estamos atendiendo a todas las personas a través de vía teléfono, no estamos atendiendo ahí en el instituto, es vía teléfono, hay que estar cuidando a nuestros adultos. Cualquier duda que tengan, es importante que nos llamen, y te voy a dar el número de teléfono, es el 312-314-7399 y 330-4917. Así es de que para cualquier cosa o duda que tengan, márquenos y nosotros con mucho gusto ahí les atendemos. Blanca Estela, ¿qué preocupaciones en esta comunicación constante que tienen con los adultos mayores, qué preocupaciones les han manifestado a lo largo de estos complicados meses de pandemia? Pues yo creo que el adulto ahorita, fíjate que ayer estuve visitando con todas las medidas sanitarias en algunos asilos, porque pues ellos se sienten como deprimidos, ellos están acostumbrados a salir a la calle, a caminar, pero pues ahorita como con la pandemia, pues no lo pueden hacer, porque es bien importante cuidarles, y muchas de las veces muchos adultos se sienten pues deprimidos, y he platicado con muchos vía teléfono, y me dicen, ¿sabes qué? Estoy ya enfadado de estar aquí encerrado. Y les hemos estado apoyando con algunas despensas también a las personas que no cuentan a veces con hijos, los hijos que les estén apoyando, pues también les estamos apoyando con despensas. Por eso es importante que se comuniquen con nosotros, y nosotros en los que les podamos ayudar a gestionar, pues ahí estamos a la orden. Blanca Estela, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para el auditorio? Pues ojalá nos sigan y en la página del instituto, y pues estamos ahí a la orden, y es bien importante, vuelvo a repetir, que nuestros adultos o nuestros hijos les presten la tablet, la computadora. Hoy a las 6 de la tarde empezamos con la primer conferencia, que se llama La Nutrición del Desarrollo del Cerebro, y ojalá nos escuchen, y sé que les va a ayudar de mucho. Y pues solamente vuelvo a repetir los teléfonos, estamos a la orden en los que les podamos ayudar, cuenten con nosotros. Yo siempre he dicho que la casa del instituto pues es la casa del adulto mayor, pero hoy tenemos que cuidar mucho a nuestros adultos, y solo atendemos por vía teléfono. Pues Blanca Estela Acevedo, te agradezco mucho tu tiempo, la información que has compartido. Están interesantes las conferencias, ojalá los adultos mayores que nos están escuchando pues les genere interés y puedan atenderlas, y también quienes nos están escuchando que tengan la suerte de tener a sus padres o a sus abuelos, pues les puedan compartir esta información. Y también los concursos están buenos, ¿no? Buenos premios. Sí, buenos premios. Dos, pero tres son y cinco mil pesos, ¿no? En esta época, pues es una buena lana. Así es. Recuerden, ojalá participen muchos de nuestros adultitos, y recuerden que el que califica es el público, son 5,000, 3,000 y 1,000.
¿Y el adulto mayor tiene que ser arriba de qué edad? La ley dice que a partir de los 60 años ya son adultos mayores, entonces es importante que los que participen si tengan la edad, porque sí. Entonces, no... O sea, unos que nos vemos medio traqueteados, pero si no tenemos más de 60 no podemos participar, aunque esté muy buena la foto o la receta. Exacto, tienen que tener la edad Pero tengo muchas ganas, Blanca, ¿por qué no? No, pues entonces hay que ir al salón de belleza para que no te creas. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, saludos. Blanca Estela Acevedo, directora general del Instituto de Atención a los Adultos Mayores. No me enteré del cambio, hasta ahorita me entero del cambio de nombre de YAP a YAM. Pues bueno, sí me parece como más preciso, ¿no? Adultos en plenitud era medio como eufemismo, ¿no? Como no quererle llamar a las cosas como son, y creo que el término técnico adecuado para hablar de esa etapa de la vida es adultos mayores, ¿no? Entonces se llama YAM ahora, YAM. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Oigan, pues les contaba de esta iniciativa de ley para hacer obligatorio el uso de cubrebocas que presentó el gobernador Ignacio Peralta, que envió al Congreso del Estado. Pues esta iniciativa estaba revisando prensa nacional y hay muchos medios nacionales que han retomado el tema. No es la primera vez, en Nuevo León también se presentó algo similar, y creo que en algún otro estado, voy a revisarlo bien, pero obviamente llama la atención porque es pues un enfoque distinto al que se ha establecido desde la Federación, que desde la Federación se ha buscado pues a través de el convencimiento y la persuasión, y este es más un enfoque coercitivo, viendo que la gente no está reaccionando. A mí me gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Por ley y con multas es la manera adecuada de atender esto, pues, ante lo que está sucediendo, ante los contagios que no paran, ante algunas actitudes irresponsables de algunos ciudadanos? ¿Por ley, con multas, ven factible el aterrizaje, la aplicación de esta ley? ¿Qué complicaciones le ven? Me gustaría que nos compartieran sus puntos de vista. Lo pueden hacer en los comentarios de la transmisión en Facebook, o lo pueden hacer también vía WhatsApp en el 312-171-0598. ¿Están de acuerdo o están en contra de que por ley se busque obligar el uso del cubrebocas durante la pandemia, que si no se puedan establecer multas y hasta arrestos por 36 horas a la gente que no lo utilice? Obviamente hay excepciones marcadas en esta propia iniciativa para los niños pequeños, que les puede complicar la respiración y demás, y bueno, hay alguna serie de excepciones que se establecen ahí en la propia iniciativa. Me gustaría muchísimo conocer sus puntos de vista y poder discutir y, bueno, intercambiar opiniones al respecto. Vamos a hacer una pausa y al regresar estará con nosotros, vía telefónica obviamente, por la situación de la pandemia, Luis Javier Ciordia. Él es presidente de la Canaco aquí en Colima. Vamos a platicar de una serie de proyectos que están haciendo para tratar pues de sobrevivir y de sobrellevar de la mejor manera los comerciantes de Colima pues este complejo periodo que nos ha tocado vivir. Volvemos. 8:08 a.m. Saludo a través de la línea telefónica a este programa Luis Javier Ciordia. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, en Colima. Luis Javier, muy buen día. Muy buen día, Miguel Ángel. Un gusto poder saludar a Colima desde tus micrófonos. Es una pregunta cuya respuesta es más o menos obvia, pero la tengo que hacer. ¿Cómo la está pasando los comerciantes de Colima en esta compleja situación que estamos viviendo? Como tú lo dices, es una situación muy compleja, en donde lo que estamos buscando es adaptarnos de la forma más rápida posible, ¿no? Con herramientas tecnológicas, y también para eso buscamos una coordinación de los tres niveles de gobierno para poder tener un margen de acción claro como empresarios, poder planear y sobre todo poder conservar los empleos y que llevan sustento a las familias de nuestros colaboradores. ¿Cómo decías, pues es una situación compleja, sí. Pero ¿qué
¿qué tanto ha pegado en la actividad económica? Y muchos de los, digo, entiendo que todos están enfrentando una situación muy, muy difícil, pero ya se percibe muchos negocios que hayan quebrado, que no hayan podido solventar la crisis. ¿De qué magnitud es el golpe a la actividad económica? ¿Cómo lo ves en el pulso que puedes medir de tus agremiados? Es una situación bastante compleja. Ahora sí que... La están pasando mal. Está complicado. Y aquí de esto se trata de adaptarse, como lo dije hace un momento. Definitivamente esta pandemia nos agarró con las manos en la puerta. Agarró con la puerta desprevenidos a empresarios, gobiernos y en general. Lo hemos dicho, se trata de subirnos a esta nueva ola tecnológica y seguir con los cuidados necesarios para proteger a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a nuestras propias familias, ¿no? Para poder seguir operando pues de una forma responsable. Y ahorita platicamos de cómo con el uso de la tecnología han buscado adaptarse, pero mencionabas la palabra responsabilidad, sobre las medidas necesarias y demás. En ese sentido, se ha impulsado desde la Canaco una campaña denominada Contágiate de Responsabilidad. Cuéntanos un poco de esto. Sí, es una campaña en donde lo que queremos hacer es primero informar a los empresarios de las medidas que se requieren para poder cumplir con los tres niveles, con las solicitudes de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo con todo el tema de seguridad en salud, de higiene. Se trata de hacer conciencia, sobre todo de aspectos básicos que son los que van a cuidar nuestra salud. El uso de cubrebocas, el tema de la distancia, lavarnos las manos, pero también en el ámbito empresarial, hacer conciencia para no subir los precios, para ser previsores, todo este tema necesario que tenemos que afrontar. También es contagiarnos de responsabilidad de los que cuidan a los adultos mayores, a los niños, de los que comparten noticias positivas, que es lo que se requiere en este momento. Entonces, por un lado, el respeto de todas las medidas sanitarias, pero nos decías también, pues de alguna manera ser empáticos de que es una situación difícil para todos, ¿no? Para todos, así es un tema de, te decía, generar conciencia en general, que es ese tema de salud los que va a hacer que podamos seguir operando y que podamos ir cuidándonos todos. Hablabas también de, bueno, la coordinación de los tres niveles de gobierno, hablabas de las medidas que se tienen que tomar en los propios establecimientos comerciales. ¿Tienen claridad los comerciantes de Colima cuáles son las indicaciones sanitarias? Es decir, ¿hay indicaciones claras y coordinadas entre los tres niveles de gobierno? ¿Saben quiénes sí pueden abrir, quiénes no? ¿Cómo se aterriza el tema de los aforos, de la revisión a las entradas de los comercios? Todo esto, ¿la autoridad se los ha comunicado con claridad? ¿Las autoridades se los han comunicado con claridad? Pues como te decía, nos agarró con las manos en la puerta a todos, ¿no? Y desde el inicio de la pandemia, los empresarios de Colima percibimos una aparente falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y lo hablamos tanto en estos micrófonos como en otros. Hoy en día parece ser que el gobierno federal ya se dio cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando, los problemas que tendremos económicos y de salud, y parece que está queriendo tomar la rienda y jalando los cables, pero sin tener toda la información. La semana pasada, la jurídico de la Secretaría de Salud Federal hizo un video y un posicionamiento en donde dice que todos los servidores públicos que no respeten el semáforo van a tener implicaciones administrativas, económicas y hasta penales. Esto significaría, hoy en día estamos en semáforo rojo, eso significaría que hoy en día todas las empresas, hablando de este ámbito económico, deberíamos estar cerradas a excepción de las esenciales. También, según datos oficiales que tenemos, es que los tres meses que estuvimos cerrados, la movilidad en Colima únicamente se redujo el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las personas seguían haciendo su vida normal. Esto pues nos ha tenido con esas consecuencias de salud. Como empresarios siempre privilegiaremos la salud, y desde el inicio me he estado velando por eso y decidimos cerrar, y desde todos los organismos empresariales decidimos respaldar esto y decidimos
generar también conciencia entre los empresarios para cuidar el empleo, para no dar de baja a nuestros colaboradores, para a pesar de tener la cortina cerrada y no tener ningún apoyo real ni incentivos fiscales, decidimos salir adelante, pero sí que decidimos sacar el pecho para las balas y seguir apechugándole, porque sabemos que la salud es lo más importante, pero creemos que un cierre nuevamente en este semáforo rojo no es la solución, sino más bien tenemos que abrir responsablemente con todas las medidas que hablabas. Tenemos que coordinarnos, tenemos que sembrar conciencia en la sociedad, que no confundamos una reactivación económica con una reactivación social, que busquemos cuidarnos, que como con la campaña que hablabas, que estamos generando de contágete de responsabilidad, usar el cubreboca, lavarte las manos, todo esto que ya hablo. Es importante, pero esto que estás diciendo, para entenderlo adecuadamente, lo que estás planteando es que debería de abrir incluso lo no esencial, pero con medidas de seguridad. Que la reactivación económica debe ser paulatina, no puede estar abierto todos, pero tampoco cerrar todos, a excepción de lo esencial. Todo aquello que acumula grandes masas de personas, pues evidentemente, y que genera una cercanía entre personas, creemos que debería estar cerrado o abrir en un porcentaje muy bajo. Pero claro que las empresas de Colima requerimos abrir para, insisto, conservar el empleo, siempre privilegiando la salud y cuidando a nuestros clientes, colaboradores y a nuestras propias familias. Pero sí, es un tema de que nuestros colaboradores también necesitan seguir trabajando, nosotros también, ¿no? Y también que Colima pueda tener productos, sus servicios y satisfacer las necesidades a través de las empresas. ¿Y esto qué implica respecto a las indicaciones que ha dado el gobierno federal, estatal y los municipales? Es decir, ¿están en desacuerdo con alguna de las indicaciones que se han dado respecto a las implicaciones, por ejemplo, del semáforo? Como te decía, la semana pasada tuvimos una reunión, todos los organismos empresariales, alcaldes, gobierno del estado, y nos coordinamos para tener una estrategia propia, para que en el estado por fin tengamos una coordinación y por fin parece ser que ya estamos teniendo un margen de acción. Y se lo hizo a través de la coordinación de todos los organismos empresariales, que es algo que celebramos, una carta al gobierno del estado, al gobernador, donde le respaldamos las acciones que tenga, que cuidemos primero la salud, pero que también llevemos una reactivación económica responsable y que, pues, insisto, podamos conservar empleos, llevar los productos y servicios. Y el día el lunes tuvimos otra reunión con él y dijo que va a salir adelante, que vamos a darle para adelante cuidando la salud y en esta reactivación económica responsable. El día de ayer, hablando del gobernador, el día de ayer envió una iniciativa al Congreso del Estado para hacer obligatorio el uso del cubrebocas y poder, en términos legales, imponer sanciones a quienes no utilicen cubrebocas en el Estado. Que supongo que todavía no hay una opinión que hayas consensuado con los agremiados, pero ¿qué opinión te merece esta iniciativa? Definitivamente fue parte de las acciones que solicitamos mediante esta carta. No sé el tema exactamente eso, pero sabemos que lo importante es generar conciencia, que todos utilicemos ese tipo de medidas necesarias de seguridad en salud. Y pues a los resultados me remito. Hace falta que las personas, ¿verdad?, se den cuenta que eso es lo que nos apoya, que eso es lo que nos cuida, que eso es lo que nos va a procurar la salud y que nos va a tener sanos a nosotros y a nuestra familia. Y pues está pasando, es una analogía que hemos hecho, está pasando como cuando el cinturón de seguridad es algo que nos salva la vida en caso de una colisión, el cubreboca es algo que nos salva la vida en este momento de pandemia. Entonces creemos que es algo favorable y que es algo que va a cuidar a las familias, pero lo más importante es que hagamos conciencia todos, que nos demos cuenta que es por nuestro bien, que es por nuestra familia, que es por nosotros mismos, por nuestros mayores, por nuestros hijos. Entonces creo que es algo favorable.
Están de acuerdo con esta iniciativa, pues, en donde se obliga el uso del cubrebocas y se sancione a quien no use el cubrebocas. Estamos de acuerdo con el uso del cubrebocas. Lamentamos que se tenga que llegar a esto, pero salimos a las calles y vemos a personas sin cubrebocas en nuestras empresas. Gente se molesta por... ¿Los clientes no se molestan si se les exige? Exactamente. Entonces creemos que... Lamentamos que se tenga que llegar a una medida... como estas, pero el uso de cubrebocas es necesario. ¿Y sí ven mucha gente en sus comercios que sale sin cubrebocas? ¿Esa es la percepción que...? La percepción es esa, la gente... La mayoría no lo usa. Ni siquiera el 50% de la población está usando el cubrebocas adecuadamente. Pues es complejo sí. Lo que... a veces convencer a la gente. Luis Javier, cuéntanos este esfuerzo de utilizar la tecnología para tratar de llegar a sus clientes en este contexto de pandemia. ¿Qué es esto de Calle Digital? Como te lo he dicho, lo que estamos buscando, la herramienta necesaria para adaptarnos es, por un lado, hacer equipo, que es lo que hemos hecho, como te decía, con esta... algo que celebramos con esta carta que se le hizo al gobernador, todos los organismos empresariales enviaron, y las herramientas tecnológicas. Calle Digital es el resultado del trabajo en colaboración de varios institutos. En este caso fue la Cámara de Comercio, Canaco, Coparmex, IETIC, Kibernus y Magma Lab. Es un esfuerzo donde queremos llevar, democratizar el acceso tecnológico a todos los empresarios, que cada empresa pueda llegar a otro nivel. Primero puede ser desde aparecer en redes, de generar su propia página, desde vender en línea, hasta tener automatizados todos los procesos tecnológicos. Y Calle Digital fue la primera etapa de esto, donde fueron 12 charlas. Parte de los beneficios que nos ha traído esta pandemia es que avanzamos al menos 5 años en materia tecnológica, en donde el día de hoy ya es bien fácil de estar en Zoom el día de hoy. Estoy seguro que hubiera sido una entrevista presencial y lo estamos haciendo por teléfono. Y en Calle Digital tuvimos 12 charlas con expertos locales y nacionales, donde dieron herramientas desde finanzas en tiempos de crisis hasta cómo poner la marca digital, hasta hablar de ventas. Fue un esfuerzo bastante interesante por parte de todos estos líderes, todos estos profesionales de estos organismos. Y continuará. Estos son los primeros 12 pasos. Parte de Calle Digital también fue un foro donde estuvieron involucrados los principales actores en materia de salud en nuestro estado, los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez, por ser nuestra jurisdicción de Cámara, Secretaría de Turismo, de Fomento Económico, la delegada de Gobierno Federal, la secretaria de Salud, y lo que estábamos buscando es tener una coordinación entre todos, tener un margen de acción y ahora sí tener pues el mapa claro para las acciones que tendremos como empresarios. ¿Calle Digital ya concluyó o es una iniciativa que sigue? La primera etapa acaba de concluir, fueron estas 2 charlas más el foro, pero continuará tomando de la mano a las empresas en una convocatoria para llevarlos a medios digitales. Oye, ¿cuál de los temas de las conferencias fue el que tuvo más impacto y por qué? La verdad es que todos, nos fue muy bien, y aprovecho para felicitar y agradecer a todos los implicados en esto. Pero finanzas en tiempos de COVID fue algo bastante interesante, pero en realidad celebro todos los expertos que tuvimos, toda la continuidad que se está dando, y todavía las charlas las pueden encontrar en Calle Digital, en Canaco Colima, en Coparmex Colima, en todos estos redes sociales de estos organismos. ¿Algo que nos puedas comentar de esto de finanzas en tiempos de COVID, que hayan sido como los principales aprendizajes y así nos motivamos para buscar la conferencia completa? Pues meternos en tema de adaptación, esta es la parte importante, ¿no? Buscar privilegiar los activos en lugar de los pasivos. Pero véanos, de verdad, todas las conferencias son buenísimas y van a obtener herramientas necesarias para llevar a su empresa a otro nivel y pues para ser responsables
en este momento de crisis, pues no hay de otra más que subirnos a la era tecnológica, y los invitamos. Es una herramienta gratuita que se hizo con mucha dedicación por parte del equipo, y van a encontrar esas herramientas especiales para ustedes como empresarios y como emprendedores. Luis Javier, también en estos complejos momentos que estamos viviendo en lo económico, donde todos están buscando, como tú ya mencionabas, adaptarse para sobrevivir en lo económico, todas las empresas, obviamente las más pequeñas, pues son las que más dificultades tienen tal vez para la supervivencia. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Porque por un lado, pues está el mensaje de quédate en casa, de cuídate, de sal solo a lo esencial. Pero por otro lado, pues también hay una necesidad de que la actividad económica continúe. ¿Cuál es el planteamiento que le dirías para apoyar a las empresas locales, para consumir local y para, bueno, en la medida de quien tenga posibilidades, pues seguir consumiendo y apoyando a las empresas de la propia localidad? Para las empresas eso, ¿no? Es momento de adaptarnos, y es momento también de que muchas empresas probablemente le estén pasando mal, pero hay algunas, hemos encontrado también entre nuestros agremiados, empresas que le está yendo bien, que están adaptando, que se subieron a la tecnológica, que se subieron también al tema de reparto en casa. Se trata de esto, ¿no? Es adaptarnos, de encontrar herramientas tecnológicas, ya tienen algunas, pero también quiero aprovechar los micrófonos por toda la gente que te sigue, por este liderazgo que tienes y que tienes tu programa, Miguel Ángel, para invitar a la ciudadanía a ser responsables, a si acuden a empresas, que los invitamos que vayan a empresas locales, pero si lo hacen, lo hagan con todas las medidas, que a la sociedad decirles que esto es de verdad, que se están perdiendo vidas, y que la forma de cuidarnos es bien fácil, es ponernos el cubrebocas, y de esa forma vamos a cuidar a nosotros mismos, a nuestras familias, y vamos a apoyar a que se controle esta situación tan difícil que estamos afrontando. La única forma de salir adelante es esta adaptación, y es esta conciencia social que requerimos todos. Oye, Luis Javier, y aprovechando ya la llamada y con lo que mencionabas de que esto es real, de que se están perdiendo vidas y que hay gente que todavía no lo entiende, que quizás ha tenido la suerte que las defunciones por COVID no han llegado a su entorno cercano, a sus amistades, a sus familias, que los contagios y la gente que la hemos pasado mal al contagiarnos de COVID, pues que tal vez no les han tocado cercanos casos de esta naturaleza. Me gustaría aprovechar y pedirte que te pusieras la otra cachucha, la de tu empresa. ¿Han visto esto ya como, o sea, ha impactado, se ve la cantidad de muertes en el negocio funerario? Definitivamente es algo que se lamenta, porque las condiciones están, la condición está muy fuerte, la situación está muy fuerte. Te lo digo ahora ya como empresario, las defunciones están casi el doble en todo el estado. La mayoría de empresas funerarias están saturándose. Y es por esto, pues, no es por otra razón. Definitivamente es por temas de COVID. A pesar de que el índice de defunción es relativamente bajo, que habla de un 5 a un 12%, esto ha catapultado la tasa de defunción al doble, al menos el último mes de julio, casi llegamos al doble de defunciones el julio del año anterior. Entonces, de verdad, esto está pasando en serio. Nosotros sí nos toca ver cómo hay familias destrozadas por perder a su ser querido. Nos toca ver familias que no saben qué hacer de un día para otro. Y hay familias que también no tienen para pagar ni los servicios funerarios, ni la atención médica, que es lo más difícil. Entonces, de verdad, esto es en serio. Y esto es algo que está afectando lo más importante que tiene Colima, que son las familias. Y de verdad, como dices tú, es de un día para otro. Es algo inesperado. Hasta en situaciones de duelo es dificilísimo. Ya me pongo la camisa. También nosotros nos hemos estado adaptando. Si alguien requiere atención de duelo, lo podemos hacer de forma gratuita. A través de nuestras redes pueden tener expertos, psicólogos, tanatólogos, que van a estar con ustedes, pues ahora sí adaptándose a la distancia, pero siempre van a poder encontrar a alguien que les apoye y que les ayude a expresar lo que sienten y a pues volver a vivir
después de esta situación, ¿no? Luis Javier, y siguiendo con esta cachucha de la Guadalupana y de Cielo Eterno, y perdón que aproveche la llamada para ello, ¿qué adaptación han tenido que tener para en estos momentos tan complejos donde la gente pues obviamente está destrozada y busca abrazarse y busca reunirse, que suelen ser momentos de mucha presencia física de los familiares, ¿cómo han podido aterrizar las medidas que marca no solamente la autoridad, sino que marca la propia responsabilidad para contener la pandemia en estos momentos emocionalmente tan complejos como es pues la pérdida de un ser querido y su velorio y su funeral? Parte importante en la elaboración del duelo es el contacto físico, es sentirte abrazado por tus seres queridos en este momento, sentir esa contención. Al igual que todas las empresas, nosotros estamos en ese giro esencial, nos hemos tenido que adaptar en que los velorios sean reuniones no mayores a 20 personas, inclusive cuando es COVID no es posible hacer un velorio, tiene que ser una inhumación o cremación directa. Nos hemos tenido que adaptar pues con nuestro equipo de colaboradores, cuidarlos a ellos, ponerles todas las herramientas necesarias, el traje, los guantes, caretas, mascarillas, para poder atender responsablemente a las familias. Nos hemos tenido que adaptar también en la parte psicológica, dar apoyo terapéutico, como siempre, gratuito, pero desde medios tecnológicos, desde redes sociales, desde llamadas. Esta atención se ha multiplicado porque las familias, imagínate, es una despedida de un ser querido, esa persona que amas, pero es una despedida a distancia. Es un proceso más complicado de elaboración del duelo, para hacerlo real y segundo para sentir esta contención. En Cielo Eterno tenemos una campaña que es Abraza con el Corazón, donde damos todas las herramientas de cómo sentirte contenido a la distancia y cómo darle este apoyo emocional como familiar a alguien en este momento de COVID, insisto, y todas las herramientas necesarias van a poderlas encontrar a través de nuestras redes. Estamos dando recomendaciones de libros, estamos dando una charla de duelo a la semana, estamos dando a diario algo importante para la elaboración de duelo y para ayudar a expresar lo que se siente emocionalmente por perder un ser querido. Pero definitivamente ha sido una labor titánica. Y muy difícil porque, por ejemplo, es distinto, digo, pudiera ser algo casi igual, pero no es lo mismo cuando se pierde una vida por un accidente automovilístico o algún evento así totalmente inesperado. Pero en esto sí se da un proceso de enfermedad que es muy rápido, pero también no puede haber una despedida, no puede haber un acompañamiento en el hospital, ¿no? Entonces eso genera, obviamente, principalmente para el paciente, ¿no? O sea, y perder la vida y morir solo y morir aislado, pues debe ser una cosa brutal, muy dolorosa, pero para los que permanecen en vida, que perdieron ese familiar, también la imposibilidad de acompañar en el proceso de enfermedad debe ser también muy doloroso, ¿no? Sí, ahora sí que es otro duelo. Primero, para hacer real la pérdida, es necesario ver a tu ser querido, es necesario despedirte de tu ser querido. Lo más sano en un duelo es poderte despedir, poder abrazar, decirle que sin COVID no es posible. Entonces, nos estamos afrontando a otro tipo de despedidas y a otro tipo de duelo diferente al que habíamos visto antes. Como decías, la diferencia de esto con un accidente es que tú sabes que, a pesar de que es muy rápido, el ser querido está ahí y hay otra imposibilidad por salud de acercarte, de despedirte, de decir qué es lo que sientes. Entonces, sí, son duelos bastante difíciles, de lo que buscamos que no se hagan crónicos a través de todas estas herramientas para que la persona pueda volver a ser funcional y volver a vivir aún con la pérdida del ser querido y poder salir transformado de esta despedida. Luis Javier, una duda técnica. ¿Qué les dicen las autoridades y qué les dicen los especialistas sobre el manejo de un cadáver de alguien que falleció por COVID? ¿Es un riesgo de contagio? ¿Requiere un manejo especial? Cuéntanos un poco de ello. Nosotros nos hemos adaptado desde marzo, inicios de marzo. Estuvimos buscando información, como te decía, nos agarró con las manos en la puerta a todos. Y estuvimos buscando normas latinoamericanas,
normas americanas para el cuidado tanto de los familiares y como el de nuestros colaboradores en el manejo de personas fallecidas. Y nosotros tenemos todo un protocolo especial COVID. Como te decía, nuestra gente tuvimos que invertir para que nuestra gente esté protegida con todos los trajes especializados, las caretas, mascarillas, guantes, y poder manejarlos de una forma eficiente. Es decir, el cuerpo de una persona que falleció de COVID sí representa un riesgo de sí representa contacto. Un riesgo sanitario, y sí presenta, por eso no se deben hacer las velaciones cuando es una persona con COVID. Se tiene que resguardar, existir una sanitización, y después rápido, inmediatamente, tiene que ser una cremación o inhumación. Otro mito que ha habido es que todos tienen que hacer cremación. No es así. También se puede inhumar, que es llevar a algún cementerio público o privado, pero con todas las medidas. En las empresas del grupo La Guadalupana, Cielo Eterno y Sendero, que es un jardín funeral, tenemos todos los protocolos necesarios para poder hacer una despedida segura y bajo este margen de salud. Pero sí, ha sido una adaptación y todo un reto, ¿no? Primero, pues muy preocupado por todo el equipo, que son los que tienen el contacto directo con los finados. Pero te digo, nos hemos ocupado en normas de salud, también nos hemos ocupado en materia psicológica, poderla llevar a las familias, que insisto, es otra crisis que nos estamos ocupando de solucionar. Oye, interesante, y creo que muy loable que lo pongan a disposición de toda la ciudadanía en Colima, esto que nos contabas. Entonces hay charlas con tanatólogos y demás, esto en las redes sociales de ustedes, de La Guadalupana, de Cielo Eterno, ¿en dónde? En Cielo Eterno pueden encontrar la mayoría de información. ¿En Facebook de Cielo Eterno? Así es, Facebook e Instagram de Cielo Eterno. Hay una charla con una experta tanatóloga cada semana, pero pueden seguirnos ahí, pueden obtener esta información y este seguimiento con un psicólogo especializado en duelo de forma gratuita, las 24 horas, 365 días del año. No van a tener contadas de recomendaciones de libros, podcasts, audiolibros, meditaciones, series, inclusive, todas las herramientas necesarias. Pues muy interesante, Luis Javier. Con ambas cachuchas, la de Canaco y la de tu empresa, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para el auditorio? Regreso al tema de responsabilidad. Y la responsabilidad es lo más importante que necesitamos ahorita. Aparte de ser responsables, es obtener los cuidados, generar conciencia, adaptarnos a la nueva situación. Eso es algo que llegó para quedarnos. Es algo que tenemos que tomarlo en serio. Es algo que está pasando, que está cobrando vidas. Y que cuidar a los que más amamos está bien fácil. Es usar cubrebocas. O sea, no tenemos que llegar a la obligatoriedad, sino que es algo que tenemos que hacer, que nos debería de nacer. Cuidarnos, nos debería de nacer. Permanecer el mayor tiempo posible en casa, nos deberían hacer ayudar el de al lado consumiendo local, y pues invitar a la ciudadanía que esto sea algo real, que vivamos esta reactivación económica de forma responsable, y pues que juntos vamos a salir adelante, ¿no? Que es trata de colaboración también. Entonces, responsabilidad, colaboración, equipo, consumo local, me quedo con esas palabras para generar conciencia en la ciudadanía. Luis Javier, muchas gracias por la información y los puntos de vista compartidos, y muy buenos días. Al contrario, gracias a ti, y es momento de ser solidarios. Gracias, Miguel Ángel, saludos a Colima. Gracias, Luis Javier Ciordia, presidente de Canaco Colima. Hacemos una pausa y continuamos. Información internacional. Y en información internacional, al menos una centena de personas ha muerto y 4,000 personas han resultado heridas tras una potente explosión que sacudió la tarde de ayer allá en Beirut, la capital del Líbano, sobre la que se ha elevado una gran columna de color rojizo que se ha originado en un almacén de explosivos del puerto de la capital libanesa, según el último balance de la Cruz Roja en aquel país. 100 muertos, al menos 100 muertos y 4,000 heridos. La explosión ha generado una enorme onda expansiva que se ha podido sentir en toda la capital libanesa y a varios kilómetros de distancia, y que quedó retratada en diversos videos compartidos en redes sociales. Se había iniciado primero el incendio, una explosión menor, y después comenzó la gente a grabar, pues, desde sus teléfonos celulares, a transmitir,
porque ya había generado pues una preocupación eso que estaba sucediendo, y luego se da una explosión mucho mayor y una tremenda onda expansiva. Todos los videos que seguramente ustedes pudieron apreciar, pues la gente caía, era tumbada, aunque estaba a kilómetros de distancia del lugar, y por eso el impacto de estos videos, ¿no? Se veía una tremenda onda expansiva que incluso pues hacía pensar cosas mucho más preocupantes. Y no digo que 100 muertos y que 4,000 heridos no sea tremendamente preocupante, pero parecía como una como producto de una bomba de una peligrosidad mayor. El primer ministro libanés, Hassan Diab, ha dicho que las explosiones fueron causadas por la detonación de 2,750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas desde hace tiempo en el puerto de la capital. El ejército libanés ha sido desplegado en Beirut para trabajar en las labores de rescate. Este incidente se ha producido cuando faltaban menos de 72 horas para que el Tribunal Especial para el Líbano en La Haya dictara sentencia por el asesinato con coche bomba del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005. Fuentes diplomáticas le dijeron al periódico español El País, fuentes diplomáticas europeas en Beirut, consultadas por El País, bueno, barajaban la tarde de ayer la hipótesis de que pudiera haber sido un ataque con un misil contra un depósito de armas del partido milicia chií libanés Hezbollah, que se encuentra en el puerto. Ninguna fuente oficial libanesa pues ha considerado esa hipótesis de esta explosión. Ha habido reacciones también en el ámbito internacional. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel ha asegurado que su país no tiene nada que ver con la tragedia suscitada ayer martes en Beirut. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu había advertido horas antes a Hezbollah de que haría todo lo necesario para defender a Israel después de días de tensión tras un incidente armado en la frontera sur del Líbano que se dio el pasado día 27 de julio. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, había ofrecido a última hora del martes el envío de ayuda humanitaria al país vecino. Es decir, se ha asegurado, no es parte de una represalia por esta tensión que se vivía, e incluso se ha ofrecido ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a la explosión como un ataque. Los líderes militares estadounidenses, ha dicho el presidente a periodistas, parecen creer que fue un ataque, fue una bomba de algún tipo, y también ofreció ayuda para el Líbano. Faltará mucho por esclarecer sobre esta explosión, pero bueno, es la información que tenemos. Hacemos una pausa y continuamos. Y bueno, se los habíamos comentado en los días previos, hemos sostenido una conversación larga con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Presentamos la tercera y última parte. Roy Campos nos opina de Colima y el 2021, la renovación del gobierno estatal. Y ya pasando a eso, he visto algunos datos que has publicado sobre aprobación presidencial por los estados, que en algunos momentos López Obrador salía muy bien en Colima, ahorita ya está como a media tabla en ese ranking en los estados que es más mejor o peor evaluado. Pero supongo que tienes también algunas mediciones en términos de preferencia partidista. ¿Cómo ves el 21 para Colima, uno de los 5 estados, como mencionabas, que nunca ha vivido la alternancia partidista? Mira, por cierto, en el mes de julio vuelve a caer en Colima López Obrador. En julio, la aprobación de López Obrador en Colima cae del 51 al 44. Del 51 al 44, que va a ser el nivel más bajo de aprobación que ha tenido en Colima López Obrador. Y eso pone, ¿es el estado número qué de mejor evaluado de López Obrador? No sé ahorita el ranking, lo tengo ahorita el ranking, debería haberlo preparado, pero no lo tengo a la mano, ¿no? Bueno, el caso es que López Obrador baja
iba a llevar la elección. No sé cómo llegue la elección. ¿Por qué bajó? Yo creo, yo creo que tiene dos sentidos. Uno, la parte económica y la parte de seguridad, que han pegado muy fuerte. O sea, el parón económico en Colima, con ligado al turismo, ligado al puerto, pues el parón pegó. O sea, el parón pegó, y mucha gente que depende de esa actividad pues está un poco a disgusto de que no se haya abierto a tiempo, etcétera, y le pega porque le culpan a López Obrador. Y la otra, la parte de inseguridad, donde los niveles de inseguridad en Colima pues no son los que quisiera uno, o los que uno recordara de Colima, o los que uno quiere que cuando vuelva a ir a Colima existan. Entonces, un poco por esto viene la caída de aprobación. Obviamente no se puede saber cómo van a estar las cosas para el 21, pero dado que es más atractivo la alternancia que la continuidad en términos de oferta política, dado que se tiene el gobierno federal y desde ahí nos relatabas también, pues se ha logrado tener cierta eficacia en el control de la agenda de la opinión pública, dado todo esto, dado los programas sociales y lo que ves de preferencias partidistas, ¿cómo anticipas el escenario para el 21? ¿Es más probable que el PRI, que Colima se convierta en uno de los estados que comienzan a vivir la alternancia, o lo contrario? Mira, si ahorita me pones a decir, yo te digo que hoy es más probable la alternancia. Hoy es más probable la alternancia, incluso diría que mucho más probable la alternancia, ¿no? ¿Quiénes pueden ganar? Mira, hoy medir es como muy, muy en el aire, porque mides por qué partido votaría. ¿Y por qué partido votaría? Estás midiendo las fortalezas de los partidos y las imágenes de los partidos. Pero resulta que va a haber alianzas. No va a haber tantos candidatos como partidos. Va a haber candidatos populares. Y va a haber temas de campaña, y va a haber historias de campaña y estrategias de campaña. Faltan muchas cosas por ocurrir. Pero si hoy midiéramos, por ejemplo, Morena tiene 24% de las preferencias, le sigue el PRI con 10% y el PAN con 9%. O sea, ¿MC no pinta? MC como partido no pinta. Pero te digo que ahorita medir es como muy ambiguo, porque si a mí me apuras, al estar Morena en primer lugar en las preferencias, digo, pues Morena va a ser contendiente, solo tiene que salir unido y postular a un candidato que no destruya al partido y que conserve su base. Está bien, hay que... Pero en el caso del PAN y del PRI hasta se van a pelear, y no se les ve un candidato que por sí solo jale a la competencia y se meta a la competencia. Pero MC, que como partido no aparece, tiene a uno de los alcaldes mejor evaluados de México, ¿no? Tiene al 8, que es uno de los alcaldes mejor evaluados de México, ¿no? No sé si viste el último ranking que sacamos, está en el lugar 8 de aprobación, y es el alcalde de Movimiento Ciudadano mejor aprobado en México, ¿no? Tiene un 64% de aprobación y es el número 8. Entonces, no es nuevo, sabe hacer campañas, ya ha sido, ahora sí que tiene experiencia en ser candidato a gobernador, y entonces, bueno, no lo podemos descartar como una fuerza competitiva. Aunque el piso del que parte por el tema partidista sea abajo. Exactamente, es él. O sea, la fuerza la da él. Ojo, Movimiento Ciudadano no ha estado tan débil. O sea, no ha estado tan débil. Su cercanía con Jalisco lo ha hecho tener fuerza. Aquí sí hay una idea de que Movimiento Ciudadano tiene futuro, tiene fuerza, tiene estructura, pero no está en el imaginario colectivo. El del imaginario puede estar su candidato. De hecho, yo creo que de todos los partidos políticos, el que tiene un candidato más claro es Movimiento Ciudadano, y hasta ahorita más con más fuerza es el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero la medición que tú tienes de preferencias partidistas en Colima es 24% Morena, 10% PRI, 9% PAN. Así es, ¿no? ¿Y MC ni figura? Y MC no figura como... No, pues tal vez sí figura, lo que pasa es que no lo tengo desglosado porque está clasificado en otros partidos. Otros partidos donde todos estén menor que 9. O sea, ¿no? Entonces no están ni siquiera en el tercer lugar, digamos, ¿no? Sí ha de figurar, ha de tener unos 6-7 puntos, pero lo tengo clasificado en el otros partidos, porque hay que recordar que va a haber un chorro de otros partidos que no pueden hacer alianza, ¿eh? Ya se les pasó el tiempo de esa reforma, ¿no? Exactamente. Roy, entonces, un poquito, si llevando a llevándote a fijar una postura en un momento que es complejo por todo lo que falta
por definir. Morena se ve fuerte, quien esté con Morena, y ves también al alcalde Locho Morán fuerte, ahí podría estar la competencia, porque tú dices, es más probable que haya alternancia a que haya continuidad. Sí, fíjate nada más, un estado que nunca ha tenido, que nunca ha tenido alternancia, pensar que la pelea pueda darse entre dos distintos al que ha gobernado toda la vida. O sea, ¿no? Es... Pues sí, lo que pasa es que el PRI la tiene bien difícil, hay que ser sinceros, el PRI la tiene bien difícil. Si tú ves cuántos, a ver, cuántos, ¿qué diría? ¿Cuántos senadores ganó? ¿Cuántos distritos ganó? ¿Cuántos distritos ganó MIT? O sea, y empieza a decir, ¿qué pasó? O sea, realmente le fue muy mal al PRI, y luego va perdido estados, va a perder estados. El PRI, yo creo que aquí, la... A ver, Roy, aquí en Colima, de los 10 municipios ganó 2, y de los 16 distritos locales ganó ninguno. Fíjate, o sea, si te das cuenta, o sea, el PRI tiene momentos muy complicados, y entonces el PRI va a tener que pasar el 21, un momento, pues, no quiero decir de conservación, ¿no? Yo creo que 3%, pues no, el PRI no se echa la bronca, no, sino, ¿por qué lugar va a pelear? ¿Se va a convertir en un partido mediano? O sea, ¿se va a convertir en porcentajes que antes veíamos en el verde? O la estrategia del verde, ¿no? De ver a quién me le... Quién, ¿sí? ¿Con quién me convierto, sí, en un...? Sí, tiene la ventaja de que gobierna 14 estados. Está bien, gobierna 14 estados de inicio. Después vamos a ver, porque pone en riesgo 8. ¿No? Entonces vamos a ver con cuánto sale. Pero gobierna... Entonces tiene esa ventaja, que gobierna 8. Y va a tratar de defender a algunos con más éxito, como Sinaloa, Sonora, que tienen un éxito de gobierno. Podría tratar de defenderlos. Pero... Y hasta San Luis puede tratar de defender. Pero otros, muy difícil que los defienda. Entonces yo creo que el PRI vive momentos difíciles. Entiendo que no has medido con candidatos, pero con nombres, no. ¿Tienes alguna idea de los nombres hacia el interior de Morena en Colima? Bueno, sé que la delegada es una de las posibilidades, ¿no? Hay que recordar, mira, al menos yo ubico, al menos, sé que también está, por ejemplo, al menos yo ubico a 3 colimenses importantes que a los cuales les van a preguntar además, ¿no? O sea, yo ubico a Mario Moreno, perdón, a Mario Delgado, a Mario Delgado, a Vidal Llerenas y a César Yáñez. Que está un poco como en la congeladora, ¿no? O ya lo descastigaron después de la boda en Puebla. Está en la congeladora, pero sigue trabajando en Palacio y sigue estando en el corazón de Andrés Manuel, ¿eh? O sea, una cosa, pero sigue estando en el corazón de Andrés Manuel. Yo creo que en las etapas más difíciles de Andrés Manuel en su carrera política, su fiel siempre fue César Yáñez. O sea, era, lo sacaba de apuro, el que comunicaba, lo acompañaba, pasaba hambres, o sea... César Yáñez fue el siempre, ¿no? O sea, que le hayan cuestionado la forma en que se casó allá en Puebla, pues eso fue un poco lo que lo mandó a la congeladora, pero yo creo que un poco por decisión de él, ¿eh? Porque yo creo que él un poco decide, está bien, yo primero mi vida, mi mujer. Si él hubiera querido, ya se reintegra, ¿no? Con todos los cambios. Una cosa es que esté en la congeladora y otra cosa es que no tenga voz y cercanía y que esté en el corazón del presidente. Así que, y sé que por ahí hay parentela metida en la política en Colima. Entonces también aparecen. Entonces sí, sé que en Morena... La hermana. Tiene la intención de buscar... De competir. Por eso dije, cuando dije quién sea la candidata o el candidato. Porque ahí sí. Hay que recordar, Morena tiene 15 candidatos, candidatos y candidatos, y no van a ser menos de 7 mujeres, ¿eh? No, a ver, en el de las 15 no van a permitir las mujeres de Morena que haya menos de 7 candidatas. ¿Percibes que las figuras y la elección de los personajes que llegaron a las figuras de los delegados estatales del gobierno de México tenía una intención de proyectar a gente rumbo a la gubernatura? Sí. Sí, sí, sí. Pero no es que ya los nombrara gobernadores, pero es un poco diciendo, pues yo ya los puse donde, ahora es cosa de ustedes, ¿no? Claro. Y así vemos, ¿no? El caso de Guerrero, donde vimos a Pablo Sandoval, Pablo Amílcar Sandoval, con gente promoviéndola, pues era ahí, estaba una intención. En el caso Lomelín en Jalisco, que ya no está, Bonilla en Baja California, y sí fue candidato. Entonces yo creo que sí tenía la intención de darles oportunidad de crecer. Ahora, que lleguen o no lleguen, ya es cosa de ellos. La gran discusión que se ha dado aquí en el estado de Colima, o la apuesta de algunas figuras, sobre todo
del Partido del Trabajo, un senador de la República que es el líder del PT en el estado, el líder del Partido Verde en el estado que tiene un puesto menor como regidor en el municipio de Manzanillo, donde ha sido alcalde dos veces. Claramente la estrategia es que en un acuerdo nacional les cedieran las candidaturas a estos partidos, ¿no? No, no creo. Mira, bueno, al Verde no creo, ¿eh? Al Verde no creo. El Verde un poco era lo que jugaba con el PRI. Lo logró en el caso de Chiapas, ¿no? Cuando tuvo su gobernador. Es el único gobernador realmente que tuvo el Verde. ¿No el caso tiene de Manuel. Las canicas para esa negociación? No, yo creo que no. Yo creo que no tiene las canicas para decirle, dame un gobernador y el otro. ¿Y tú qué me das? Votos, a ver, espérate, o sea, que votos, no creo que vengan de ti los votos ganadores. No, yo creo que el Verde no eso, ¿no? Yo creo que el Verde va a seguir su estrategia de puestos menores y hacer como le hizo con el PAN en su momento y con el PRI, hay que recordar, hizo alianza con Fox, luego hizo alianza con Peña. ¿Y el PT crees que se mantenga sólida esa alianza? Mira, la del PT es más sólida porque el PT sí ha acompañado a López Obrador en la elección de 2006 y en 2000, o sea, ese sí PT no es que se haya pegado al PRD, se le pegó a López Obrador. No, entonces yo creo que esa es más sólida la del PT. Pero no para darle también gubernatura. No, una gubernatura no estoy tan seguro. O sea, una gubernatura no estoy tan seguro. Yo creo que muchas candidaturas a diputación, muchas, una bancada importante del PT. Pero no sé si llegue hasta nivel gobernador. Entonces, concluyendo, tú percibes que el candidato de esa alianza será por encuesta y medio deslizabas que percibes que puede ser mujer, porque tienen que enviar mujeres. Encuesta y género serán importantes en esa definición. Sí, muy bien. Roy, pues te agradezco muchísimo. No sé si hay algo, ya te robé un montón de tiempo, no sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras agregar. No, a ver, agregar nada más es que todo lo que platicamos hoy, por más bonito e inteligente que suene, puede que el mes que entra no sirva para nada, con el nivel de cambios que estamos teniendo, ¿no? Y dos, para todos los que nos escuchen, usen cubrebocas. No les importa si lo usa el presidente o si lo usa el gobernador, no les importa quién lo use, úsenlo ustedes. O sea, que la decisión no sea ideológica, partidista, que sea de vida. Cuiden la vida de ustedes y de los demás, usen cubreboca. Pues gracias, Roy, te agradezco mucho. Muy buen día. Al contrario, saludos a todos por allá. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Pues bueno, interesante conversación con Roy Campos. También todo este programa y todas estas charlas la pueden consultar en nuestro Facebook y también vía Spotify, Primera Estación, el podcast de Estación Pacífico.com. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible Informe 24, fruto de una alianza entre estacionpacífico.com y Grupo Audiorama Comunicaciones, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente miércoles que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron.